Sí, el boxeador de Mérida, Andrés Rubio. Bueno, allí vemos bastante llamativo el boxeador dominicano con unos lentes psicodélicos allí. Este combate es en las 115 libras. Ronald Morey de Dominicana contra el venezolano Andrés Rubio. Este Andrés Rubio, en su inicio, si mal no recuerdo, lo manejó el señor Edgardo Montero. Lo vimos por allí peleando en la Liga Provenbox. Recordamos aquel de los mejores eventos que se han realizado en Venezuela en los últimos años. Está Ronald Morey, similar estatura, mayor alcance para el venezolano. Allí suena el campanazo y ambos se paran en el centro del ring moviendo su mano izquierda. Ya viendo Morey ahora, también lo hace el venezolano. Buscando la zona media con su jack. Andrés Rubio, el venezolano. Aunque quien tiene el cabello pintado de rubio es el dominicano. Falla con esa derecha allí. El venezolano también lo hace Morey. Bueno, a la izquierda del venezolano, ahora sobre el rostro de Morey, quien hace gala de buena velocidad, aunque el venezolano está bien cerrado con su guardia, evitando un golpe sorpresivo en las primeras de cambio. Falla con esa derecha Rubio. Ya vea bien ahora Morey, mantiene 2-3 jack. Se ve bastante velocidad en esa mano Ronald Morey. Sin embargo, Rubio bien allí con su defensa alta en todo momento. Ahora se han colado, buen gancho de izquierda y recto a derecha de parte de Morey. Movieron el rostro del venezolano. Se sale Morey cuando Rubio iba llevándolo hacia las cuerdas. Busca la zona media, Rubio no lo consigue.
Sigue moviendo su mano izquierda el dominicano. Falla con el gancho ahora Rubio. Derecha del dominicano que llega. Rubio se queda en la guardia allí con su gancho de izquierda. Recibe un jack. Sigue Rubio hacia el frente. Lo agarra inmediatamente el dominicano, evitando castigo allí. La mano izquierda de él, dominicano, paseando muy rápida. Y se ha colado en varias oportunidades al rostro del venezolano. Sigue entrando allí ese jack. Rubio sigue hacia el frente. Buen jack ahora de Rubio. La derecha de Rubio llegó ahora. Puso contra las cuerdas al dominicano, que no hace bien ahora balanceándose y golpeando ahora, buscando la zona media. El dominicano también lo hace el venezolano. Intercambiaron buenos golpes allí. Bien el upper del dominicano por dentro. Se sale de la zona de la candela y ahora busca el centro el dominicano. Viendo su jack, ahora quedan poco menos de 10 segundos. A ver, el venezolano se queda allí de un golpe a la zona media. Suena la campana y termina este primer asalto. Un round con cierta paridad, pero ligeramente mejor allí el dominicano. Llegó con los golpes más limpios al rostro de Rubio. Sin embargo, este le brindó muy buena oposición en este primer asalto. Le recordamos que luego de este quedan tres venezolanos allí en la transmisión del día de hoy, como lo son Ronald González, Jesús Pérez, el de Carabobo, y por supuesto Eloy Radas, el de La Guaira. Y mañana estaremos con Keiber González Zapata, el muchacho de Tumeremo, el Danger KO. Quien estará en Colombia contra Jeffrey Martínez, un boxeador bastante fuerte desde la ciudad de Cali. Y vamos a estar transmitiendo por aquí a partir de las 9 de la noche. Bien, estamos en acción ya del segundo asalto, moviendo la mano rápidamente el boxeador dominicano Morey. Falla con una derecha Rubio y alcanzaba a subir las manos para defenderse del contragolpe de Morey. Bien la mano izquierda de Rubio ahora llegando al rostro de Morey. Intercambian gancho de izquierda ambos boxeadores. Buena la derecha de Morey, se coló entre los guantes de Rubio. Se sale rápidamente cuando lo ponían en una esquina allí, Rubio a Morey. Buscando gancho de izquierda, ahora pega buena derecha el dominicano y hace retroceder al venezolano, que ahora pega buen gancho de izquierda el venezolano, pero recibe una derecha volada con todo y se viene en velocidad el dominicano. Sin embargo, el venezolano está ripostando todo. Buena andanada de golpe de parte del dominicano, tremendo intercambio. Ahora es el venezolano quien va hacia adelante, pero lo reciben con una derecha en recto. Buena velocidad está mostrando este boxeador dominicano, que ahora se cambia de guardia y está de guardia zurda ahora. Falla con su izquierda. Cuando queda un minuto para la finalización de este segundo asalto, el venezolano sigue buscando al frente. Ahora baja las manos peligrosamente, recibe gancho de izquierda, lo pone allí contra las cuerdas, bien en la defensa el boxeador dominicano. Colocaba un recto de derecha cuando se salía, falla el venezolano allí con un gancho de izquierda que iba con todo, buscando volarle la cabeza, diría mucho por ahí el güiro,
al boxeador dominicano. Recordamos que este evento pertenece a la empresa boxística Amaya Boxing. Sigue moviendo rápidamente su mano izquierda el boxeador dominicano. Suena la campana y terminó este segundo asalto, señoras y señores. Buen asalto nuevamente para el boxeador dominicano. Y vemos ya se levanta el boxeador dominicano. El venezolano todavía está sentado, recibiendo las indicaciones de su esquina. Mientras aprovechamos para recordarles que mañana, aproximadamente a esta hora, estará combatiendo en Colombia el venezolano Keyber González Zapata. El de Tumemo, por este mismo canal. Buena la derecha ahora del dominicano. Recordamos que este combate estaba pactado a 8 asaltos. Buena la derecha, otra vez del dominicano, cuando fallaba su izquierda. El venezolano, quien ahora queda encerrado allí en una cuerda, intenta el dominicano, va hacia velocidad. Sin embargo, Rubio se cierra bien. Y la mayoría de los golpes del dominicano se quedaron allí en su guardia. Y está en cabeza a cabeza, lo lleva contra la cuerda. Bien, el dominicano ahora mostrando buena defensa. El árbitro los deja tranquilos y ellos mismos se separan. Camina ahora Morey, recibe una derecha de Rubio. Ahora, bueno, se descuidó Rubio allí y casi le cuelan ese gancho de izquierda con todo. Un descuido, si se quiere, un poco inocente allí de Rubio. Buen jack de Morey, quien ahora le hace un desplante y lo golpea con su mano derecha. Mira, falla ese gancho de izquierda. Pasó muy cerca de la mandíbula de Morey. Buen jack ahora del venezolano. Buen upper. Parte del dominicano a la zona media allí cuando Rubio lo estaba llaveando, otra vez el jack de Morey. Ahora es el venezolano quien llegó bien con su mano izquierda. Sin embargo, Morey vuelve a acomodar las cosas a su favor. Buscando gancho de izquierda allí a un costado, el dominicano pareciera que llegó e hizo daño. Mira, el venezolano bajó sus codos allí, pareció que lo lastimaron con ese gancho izquierdo al costado. Sin embargo, Rubio valientemente intenta allí con jack y recto, pero llevan hacia la esquina roja. Está intentando Rubio responder, pero se ve bastante lastimado. Otro upper de derecha a la zona media. Se ve lastimado el venezolano Rubio, quien recibe gancho de izquierda. El dominicano lo está midiendo. Gancho de izquierda otra vez ahí a la oreja. La derecha en gancho de el dominicano, pero ahora recibe buena derecha de Rubio, gancho de izquierda del dominicano, otra vez Morey, que baja la mano peligrosamente y Rubio valientemente va hacia el frente. Suena la campana y termina este tercer asalto. Round donde lastimaron al venezolano. Por un momento se vio aporreado allí con un gancho de izquierda que recibió a un costado y luego varios golpes de parte de Morey.
Aquí vemos una linda chica, modelo venezolana, por cierto, llamada Carolina Manrique. Directo desde la ciudad de Cumaná. Bien, estamos ya en el cuarto asalto. Nos pasaron unos segunditos allí mientras estábamos revisando unos detalles. Intenta Rubio con la derecha allí, falló. Guardia zurda ahora para el boxeador dominicano, que llega con un recto suave a izquierda. Vemos allí el cabello del boxeador dominicano combinado con los colores de su short. Lleva negro y vivo amarillo. Bien, el boxeador dominicano golpeando a la zona media otra vez, lastimado Rubio allí. Este boxeador venezolano se ha destacado en el tiempo que tiene como boxeador por lo valiente. Bien, la derecha y la izquierda de parte del dominicano. Sin embargo, recibe también una izquierda corta de Rubio. Buscando con ambas manos el dominicano, pero se cierra bien el venezolano allí, quien se ve lastimado en su rostro. Gancho de izquierda de Rubio. Sin embargo, el dominicano le riposta inmediatamente. Intenta con el gancho de izquierda, pasa cerca el venezolano, pero no alcanza bien. Así llegó con su mano izquierda Rubio. El dominicano dice que sí llegó. Y ahora se sale rápidamente cuando Rubio intentaba arrinconarlo. En la derecha intentaba allí también golpeaba con el hombro el boxeador dominicano, falla el venezolano con un gancho de izquierda. El dominicano tiene buenos movimientos allí defensivos, ahora sin embargo le llegó una buena derecha, pero él también pega una derecha allí, busca la zona media también el boxeador Morey. Suena la campana y termina este cuarto asalto. Hasta ahora, las puntuaciones de boxeo en Las Vegas se mantienen 40-36 en favor del boxeador dominicano Ronald Morey. Recordamos que esta pelea es en las 115 libras, donde prontamente va a estar haciendo su debut internacional Ernesto El Tico Martínez, el boxeador del Tigre, estaba Anzoátegui. Y mañana reaparece el Danger KO, Keiber González Zapata, en Colombia. Allí vimos otra belleza venezolana. Estaba haciendo presencia en el ring, mostrándonos el round siguiente, quinto asalto, suena la campana. Y allí se viene el venezolano con short rojo, o pantaloneta roja, trusa roja con blanco, y guantes azules. Buen gancho de izquierda del boxeador Morey, estremeció la cabeza del venezolano, quien sin embargo lo lleva ahí contra la cuerda y pega una derecha corta.
Bien, el gancho ahora al costado del dominicano, quien se sale y camina muy bien el ring hacia ambos lados. Intenta mantener allí al venezolano a raya, a punta de jack. Otra vez el jack del dominicano. Gancho de izquierda y de derecha tratando de torear a Rubio, quien sin embargo va siempre hacia el frente, buscando llegar con buenos golpes, pero recibe ahora una derecha en gancho del boxeador Morey, quien se cuadra los zurdos, pega buen golpe por dentro. Morey falla el gancho de izquierda que iba con todo el boxeador venezolano Rubio. Y Dominicana realmente ha subido muchísimo su nivel boxístico en estos últimos 5 años. Este momento tiene campeones mundiales de gran valor, como Héctor Luis García, como Puello, Alberto Puello, la avispa, el mini Pac-Man en la categoría mínimo. Y bastantes boxeadores clasificados. Siendo las empresas más importantes de King of Boxing, Schwan Boxing, esta misma Amaya Boxing, por ahí se ha escuchado mucho últimamente Sansur Boxing. Bien, el venezolano ahora alcanzó el rostro allí del dominicano, que sin embargo se sale y golpea bien al rostro del venezolano. Buen gancho a la zona media de parte de Morey. Rubio, sin embargo, se le acerca allí, pero sin tirar golpe, y siempre que entre sin golpear, está difícil. Hay que llegar a esa distancia tirando golpe, Rubio. Si no pasa esto, mira, y otra vez Morey golpeando, si se quiere, con cierta facilidad, pero cuando Rubio suelta las manos, Morey no le queda de otra, o se sale o agarra, pero no puede golpear. Allí Morey toca la lona con los guantes, suena la campana y termina este quinto asalto. 50-45 en favor de Ronald Morey de la República Dominicana. Sin embargo, estamos viendo un boxeador venezolano que va siempre hacia el frente, que va siempre buscando el combate. Y que bueno, no se le ha hecho fácil por la buena velocidad del boxeador dominicano. Allí vemos el rostro bastante lastimado del venezolano. Y allí vemos también esa preciosa venezolana, Carolina. Bien, cuando estamos viendo allí buen intercambio de golpes entre estos dos muchachos, que sacó otra vez el venezolano, llegó allí con un ganchito de izquierda corto. Sin embargo, el dominicano busca la zona media, sabiendo que hace su daño, pero en esta oportunidad se cerró bien. Andrés Río. Intercambio de golpes allí, ahora en la zona media del cuadrilátero. Cuando nos dividen la pantalla ahora.
Bien, allí el dominicano golpeando a la zona media de Rubio, se para ahora en la cuerda, falla Rubio con Jack recto y gancho, se quitó bien los golpes el boxeador Morey, sin embargo Rubio va siempre hacia el frente, ahora llega con buena derecha Rubio, lo llevó contra la cuerda y se salió inmediatamente el dominicano, pero pegó buena derecha allí el venezolano. Y Rubio le dice que se pare, que venga a pelear. Dominicano le hace caso allí, se para, pero por un momento nada más, ya volvió a caminar y Rubio lo está invitando a pelear. Intenta Rubio con la derecha por encima del jack. Bueno, ahora se puso la patineta el boxeador dominicano y le puso motor también a la patineta. Sexto round que termina. Estamos viendo a la venezolana Alondra Ramírez, también haciendo gala de presencia en el ring de Amaya Boxing y en la pantalla de boxeo en Las Venas. Bueno, señoras y señores, vamos para el séptimo asalto, séptimo round, venezolano Andrés Rubio contra el dominicano Ronald Morey. Penúltimo round de este combate. El venezolano sabe que está abajo en las tarjetas y sale nuevamente hacia el frente en busca de Ronald Morey, quien ya vea, se defiende mucho con ese jack. De hecho, hay una ligera hinchazón allí en el ojo derecho del venezolano. Aparte que él es medio achinado, pero sí se nota la hinchazón. Buen gancho de izquierda del venezolano. Ahora le movió las ideas a Morey. Busca la zona media, Morey. Sigue el venezolano Rubio hacia el frente y Morey paseándose todo el ring, bien a la derecha de Morey ahora y le dice al público que sí pegó. Allí vemos unas fanáticas bastante emocionadas con este último golpe que pegó Morey, quien se emociona ahora y se va en velocidad. Termina estrellando una última derecha fuerte en el rostro de Rubio, quien sin embargo no se amilana y se viene al frente. Otra vez jack y recto del dominicano, quien vuelve a encender la patineta y allí va moviéndose por lo largo y ancho del cuadrilátero. Gancho de izquierda del venezolano, quien recibía también una derecha de Morey. Ya que busca la zona media, no llega, falla con la derecha Rubio. Buen intercambio, ahora pega mejor el dominicano ahí a la zona media. Pero bien el gancho de izquierda del venezolano, quien estaba precedido por un jack y recto, derecha por encima. Otra vez llega a la izquierda del venezolano, quien ha llegado con esa mano en tres oportunidades en este asalto. Ahora pega una buena derecha Morey. Se emociona y se viene sobre el venezolano, quien sin embargo se defiende y pega una derecha allí. Se queda peligrosamente Andrés Rubio. Las piernas ya parecieran trabajarle con menos fuerza al venezolano, quien está recibiendo castigo ahora. Se emociona el dominicano, el venezolano reclamaba un cabezazo allí. El árbitro no dijo nada y siguió trabajando el dominicano. Bueno, el López a la zona media del dominicano, ahora llega con una derecha peligrosa sobre
la cabeza del rubio. Derecha y otra vez la mano izquierda engancho de Morey sobre el rostro del venezolano cuando sonaba la campana, al tiempo que recibía un recto corto de izquierda. El venezolano Andrés Rubio, quien estaba viviendo un buen momento, había pegado tres buenos ganchos de izquierda, pero luego lo sorprendieron con esta ráfaga que realmente se notó que le hizo daño y termina de esta manera entregando el round en el último minuto, quien fue totalmente para el boxeador dominicano. Allí en la repetición vemos cuando reclamaba al árbitro, quien o no lo vio o se hizo el ciego, pero sí hubo cabezazo. Recordamos que si usted todavía no se ha suscrito a este canal, hágalo y dele a la campanita y mañana el mismo canal le va a estar avisando cuando iniciemos con la transmisión en vivo y directo desde allí, desde el propio escenario, con la pelea de Keyber González Zapata desde Cali, Colombia. Venezolano que busca su victoria número 18 en el boxeo profesional. Vamos a ver, pasó algo allí con el protector del dominicano, no se lo habían puesto con tiempo y eso retardó el inicio de este octavo asalto. Ahora sí, suena la campana y se van adelante. Sale con todo el dominicano en busca del nocaut y recibe un peligroso gancho de Andrés Rubio. Sin embargo, el dominicano está lanzado con todo, dispuesto a acabar con el venezolano, quien responde todo lo que le está lanzando, pero hay mayor profundidad en el ataque del dominicano. Falla con esa derecha y busca la zona media. Ahora lo lleva contra la cuerda, lo empuja, se va hacia atrás el dominicano. Por momento, una especie de buscar aire para volver al ataque. Venezolano Rubio valientemente, sin embargo, sus golpes ya se ven con muy poca fuerza y el dominicano se da cuenta de esto. Otra vez la derecha del dominicano, quien voltea a ver la indicación de su esquina, quien al parecer le está diciendo que se vaya al ataque con todo. Falla ahí una derecha peligrosa que pegó más arriba de lo normal. Sin embargo, Rubio valientemente se va allí con todo sobre el venezolano, el dominicano, perdón. El árbitro le dijo al dominicano que no vuelva a golpear con el hombro, tal como lo hizo. Mano izquierda de Rubio llegó con una derecha también por encima, sacando los últimos cartuchos. El venezolano, quien se veía extasiado al inicio de este octavo asalto. Recordamos que es el último round donde el dominicano salió a matar. Buena mano izquierda del dominicano. Yándose en el rostro de Rubio, Jack de Morey ahora llega con la derecha el venezolano Rubio. Otra vez la izquierda de Rubio estuvo muy cerca allí, pero se va hacia atrás. Otra vez pareciera lastimado. Tremenda derecha de Morey. Sin embargo, Rubio, tremendo, dos, tres, cuatro upper por dentro, directo a la mandíbula. Y ahora sí está visiblemente lastimado el venezolano. La pudieran parar en cualquier momento. Y de hecho, así lo hace el árbitro. Y esto se acabó faltando poco más de medio minuto para la finalización del último asalto. Habían entrado cuatro uppercut consecutivos del dominicano y luego de esto se vino el resto del ataque en que el árbitro terminó metiéndose allí muy bien. Y allí está, por supuesto, la gente de Dominicana celebrando y diciéndole, retando a alguien allí del público de otra empresa, me imagino, retándole a algún boxeador. Desde acá le decimos que para ese boxeador le tenemos uno, si gustan.
RP Sport Boxing le tiene un boxeador que le puede ganar. Fue número uno. 87-82. Le dieron dos rounds a Rada. Ochenta y seis, ochenta y tres, similar a la que dimos nosotros. Para el dominicano Jairo Sánchez, señoras y señores, esta decisión será para el dominicano Jairo Sánchez. Decisión unánime. 87-82, 86-83, 87-82. Vemos el pesar en el boxeador venezolano, a quien nosotros, sin embargo, le decimos que lo ha hecho muy, pero muy bien. De verdad que demostró muchísima gallardía a seguir trabajando y avanzar nuevamente por cosas mejores. Muy bien, Eloy, muy bien. No tienes de qué lamentarte. Lamentablemente, bueno, no se dieron las cosas para los rounds medios y finales, y lamentablemente por allí se te escapó el triunfo. Sin embargo, creo que demostraste bastante gallardía, muchacho, y tiene bastante para seguir, para avanzar. Así que adelante, Eloy, adelante, no pasa nada. Ahora es cuando tiene futuro, muchacho. Bueno, ahora el combate que viene es el de Jesús Pérez, el boxeador que entrena en la Isabelica, pero que vive en Bellomonte. Buen muchacho en lo personal. Peleita, la bazuca contra el cacique. Penúltimo combate de la noche, Jesús Pérez y luego Ronald González. Sin embargo, les aviso que a través de este canal tenemos transmisión hasta las 12:55 minutos de la noche, ya que a la una en punto tenemos otro compromiso que cumplir. Y les recordamos que mañana a partir de las 9 de la noche el venezolano Keiber González Zapata estará disputando importante combate de reaparición
en Cali, Colombia, contra el fuerte boxeador local, Jeffrey Martínez. Este combate no se lo pueden perder, marcará el regreso del boxeador de Tumeremo, luego de haber hecho una campaña en Tijuana, allá en México, la cual, bueno, se vio acortada por la fecha de pandemia y se perdió un tiempo muy valioso por allá. Sin embargo, sabemos que sirvió para aprender muchísimas cosas. Allá vimos a Kaver haciendo las veces de entrenador, moviendo, motivando gente nueva, motivando muchachos. Y eso, nosotros que tenemos un poco de experiencia, sabemos que le ayuda grandemente como boxeador. Le hace ver el boxeo desde otro ángulo, de otra mira. Y por eso sabemos que Kaver ha crecido durante este tiempo y está o viene para grandes cosas. Después de este combate de mañana, Kaver estará combatiendo muy probablemente el día 29 de este mismo mes de abril en la ciudad o en el país Curazao, en la isla de Curazao. Una isla o antilla holandesa, mejor dicho. Bueno, y vamos rapidito. Jesús Pérez al ring. Ahora sí, presente Jesús Pérez. Iba el venezolano Jesús Pérez haciendo acto de presencia al cuadrilátero.
Brian Medina, recordado boxeador por los venezolanos cuando peleó contra Ever Rondón y perdió en la ciudad de Carrizal. Ever Rondón en ese momento se titularía campeón latino, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver entonces este combate de Jesús Pérez, la ley. Boxeador ha cruzado guantes con muy buenos boxeadores. Gran talla como el mexicano Ocampo y también contra Jason Banana Rosario. Recientemente combatió contra otro dominicano que no me da el nombre en este momento en la hermosísima ciudad de Cartagena, Colombia. Guardia zurda, entre que Brian Medina, ligeramente más alto que el venezolano y 7 años más joven, Medina. Vamos a ver todo listo para el inicio de este combate. Sale allí y el venezolano viene hacia el frente. Bueno. Llamativos los colores del boxeador Medina. Falla el venezolano, quien hizo el intento de llegar allí con su mano izquierda, zurdo. Fue representado en un tiempo por Rafael Morón. Allí se queda agazapado por momento el venezolano. Sin embargo, no pudo capitalizar el boxeador Medina. Intercambian golpes allí. Ambos boxeadores. Falla el zurdo ahora. Pérez. Mano izquierda que se pierde en par de momento por parte de Jesús Pérez. Otra vez se vuelve a lanzar Pérez hacia el frente con la mano izquierda peligrosamente. Medina marcando su jack allí, tratando de mantener distancia. Pérez llega ahora sí con su mano izquierda. Medina todavía no ha soltado las manos. Pérez ha estado al frente en casi todo momento. Peligrosa esa mano de Pérez que se pierde. Abanica por encima de la cabeza de Medina. Se cae Pérez, pero no hay nada. Es el árbitro que fue simplemente una caída por el impulso, no hubo golpe evidentemente de Medina. Intenta ahora sí Medina, sin embargo, no alcanza en ningún momento la humanidad completa de Pérez. Bueno, hemos estado durante toda la transmisión entre 6 y 12 espectadores fijos. A los 6 que están ahí, que no se han movido de la transmisión, pásenme sus nombres en este momento
que en el próximo evento de RP Sport Boxing le vamos a estar obsequiando una entrada. Pero tienen que pasar los nombres en este momento. Suena la campana y terminó este asalto. Primer asalto con poca acción, pocas veces se llegaron. Realmente creo que ligeramente en favor de Jesús Pérez. Llevó la iniciativa, estuvo al frente en casi todo momento. Sin haber prácticamente golpes claros de ninguno de los dos. Allí veíamos como los de Medina se quedaban prácticamente en la guardia. Vamos a ver en el mes de mayo, próximo evento de RP Sport Boxing. Si los espectadores que están presentes en este momento escuchándonos colocan su nombre allí en la transmisión y por supuesto están suscritos al canal, les vamos a estar escribiendo para hacer la entrega de una entrada cortesía de RP Sport Boxing. Para nuestro próximo evento, el cual será en el mes de mayo. Ahora sí se viene con todo Medina hacia el frente. Sin embargo, muy bien Pérez allí bloqueando el ataque de Medina. En este combate Pérez se ve más parejo en cuanto al peso. En el combate anterior fue una pelea, un peso exageradamente superior al de él y el chance era muy mínimo, por no decir nulo completamente. Derecha de Medina. Ahora sí llega bien Medina con la izquierda y derecha. Sin embargo, Pérez se sale allí de la zona de peligro y se planta en el centro del ring. Falla Pérez con el recto de izquierda. La de Medina se queda allí en la guardia de Jesús, quien se resbala ahora en su propia esquina. Nuevamente se quita bien los golpes Medina. Llega bien el ataque allí de Medina, aunque Pérez hizo gala de buena defensa en este momento, bloqueando la gran mayoría de los golpes de Brian. Falla con la izquierda Jesús Pérez. Considero que debería tirar esa mano izquierda más a la zona media. Suena la campana y termina el segundo asalto. Un segundo round donde seguimos más efectivo y más activo al boxeador Brian Medina. Bien, señoras y señores, ya casi listos para el tercer asalto.
Jesús Pérez, el de Bellomonte, Valencia, Estado Carabobo. Entrenado por el profesor Adeli Chirino, gloria del boxeo carabobeño. También por allí ha metido su mano últimamente el profesor Mireles, popular bambino. Y sí, buscó afincarse el venezolano a la zona media, la vuelve a tirar con todo, pero falla. Ahora llega con la derecha cortica, se queja el dominicano, el golpe parece que le llegó al cuello. Bien, llegan ambos boxeadores allí, aunque pareció llegar un poco mejor la derecha del dominicano. Ahora bien la defensa de Pérez. Y el contragolpe con su mano derecha. Se ve claro de ideas el boxeador Pérez ahora. Está claro con lo que hace, con lo que quiere hacer allí. Buen contragolpe. Pasa que lo estaba cazando el dominicano y se lo llevó con weaving. Algo desesperado ese ataque allí de Jesús. Buscando la zona media con el upper, el golpe que estamos previendo desde hace rato. Y después de este combate, Ronald González. En caso de que no nos alcance el tiempo, porque saldremos a las 12:55, vamos a dejar la transmisión igual al aire. Aunque en esta oportunidad será sin transmisión o con la voz original desde República Dominicana. Buscando la zona media el boxeador dominicano ahora. Falla Pérez con su recto de izquierda. Bueno, el combate donde sinceramente hasta ahora no se han chocado de manera contundente ninguno de los dos boxeadores. No está fácil dilucidar un ganador de esta manera. Bien, allí sale con todo Jesús Pérez buscando el combate. Llegó bien con una izquierda en este momento. A la zona media ahí se agarra ahora el árbitro. Se mete, le dice a Jesús Pérez que no lo amarre. La forma como lo hizo en el cuello. Bueno, Jesús está llegando bien allí, sin embargo ahora toma la batuta el dominicano y se viene al frente.
Bien, ahora el dominicano llegó a la zona media, sin embargo Jesús Pérez se cierra, se agarra allí. Bien, la mano izquierda de Jesús Pérez ahora. Poco más de un minuto. Bien, el gancho derecha, cortico de Jesús Pérez, falla con ese upper que pasa muy cerca de la mandíbula de él, de su rival Medina, quien intenta ahora golpear con un poco más de velocidad. Llega Medina bien a un costado, pero le responde Jesús Pérez con un gancho de izquierda. Ahora llega Medina con un recto cortico allí. Pérez se nota algo cansado. Falla con ese gancho derecha que lo tiraba con todo. Sacando gasolina de las reservas allí, Jesús Pérez. Otra vez ese gancho pasa muy cerca. Suena la campana y señoras y señores, el combate está muy, muy parejo. Cierto, tremenda cartelera habrá mañana también en Las Vegas. Benavides contra Caleb Plant. Jesús Ramos contra Joyce Spencer. José Valenzuela, el Rayo contra Chris Colbert. Abel Ramos contra Cody Crowley. Kevin González contra José San Martín, el colombiano. Y Marcelino López contra Orestes Velázquez. Bien, salieron con todo otra vez en este asalto. Derecha de Brian Medina. Directo al rostro de Jesús Pérez. Sin embargo, Pérez riposta allí con una derecha, se amarran. El árbitro interviene. Falla Pérez allí peligrosamente, quedó pagando, pero no lo supo aprovechar el dominicano. Se resbala el boxeador dominicano y Jesús Pérez sacando sus reservas ahí, buscando golpe de fuerza. Otra vez a la zona media, buscando a Jesús Pérez. Responde el dominicano. Cruzado de izquierda de Jesús Pérez. Buscando otra vez la zona media con poder. Sin embargo, responde rápidamente Brian Medina.
Buen gancho a la zona media de Medina. Responde inmediatamente Jesús Pérez con cruzados arriba. Se mueve Jesús, se pone lateral, falla con esa derecha. Siendo muy buen combate Jesús Pérez, contrario a lo que muchos pensaron. Bien, Jesús Pérez llega y cruza al final del round con tremenda izquierda allí. Bueno, Jesús Pérez sale con todo acá. Sin embargo, ahora retrocede y se viene a la zona media buscando Medina. Cruzado a izquierda de Medina. Sin embargo, se queda en la guardia de Jesús Pérez, quien le riposta inmediatamente. Se empiezan a cruzar metralla allí ambos boxeadores. Medina con un poco más de velocidad. El rostro de Jesús Pérez, quien se sale un momento de la candela y empieza a llavear. Boxeadores allí en el centro del ring ahora. Vemos a Jesús Pérez colocando una guardia cruzada allí. Falla Medina. Brazo un poco más largo el boxeador Medina. Sin embargo, Pérez ha sabido llevar bien el combate. Un combate que yo en lo personal lo veo bastante, bastante parejo. Rounds que han sido difíciles para ambos. Está llegando mejor aquí Pérez con ambas manos. Lo cruzó en dos oportunidades. Ahora le llega con un recto de izquierda. Medina intenta llegar allí, quedándose en el aire en par de oportunidades. Haciendo una pelea muy buena Jesús Pérez la noche de hoy. Recto de izquierda de Pérez que llega al rostro de Medina. Vuelve a llegar el recto de Pérez. Medina intenta lo propio, más no llega. Medina pega a la zona media, pero recibe un recto de izquierda de Pérez. Recto de derecha de Medina, corto al rostro de Pérez. Falla con esa derecha Brian Medina. Pérez trata de afincarse allá a la zona media, ahora falla con un gancho cortico. Se sale Pérez de la zona de la candela, busca el centro del ring. Allí vemos paseando al árbitro, Smiley Valdés. Derecha que se quita bien Pérez allí, cuando intentaba Medina. La esquina de Medina gritando desesperada que siga el ataque. Pero Pérez se cierra muy bien allí para defender. El jack de Pérez llega
intenta cruzar con la izquierda, que se topa con la guardia de Medina, se amarran allí ambos boxeadores, se separan ellos mismos. Suena la campana y este round ha sido para el venezolano Jesús Pérez, sin dudarlo. Pasa que los camarógrafos de la repetición solamente colocan un pedacito allí donde golpea Jesús Pérez, perdón, el dominicano. Este combate ha avanzado lo suficiente y ahora sí está llegando un poco mejor el dominicano, lanzando una andanada de golpes. Jesús Pérez se está quedando sin responder, ahora sí suelta una mano izquierda, se estaba quedando peligrosamente allí, el árbitro estaba como con ganas de meterse y hay que tener cuidado allí, más sabiendo que está en terreno ajeno y la pelea va bastante parejita. Intenta con esa derecha o el recto de izquierda, Jesús Pérez. Bien el aire allí, llega ahora sí la derecha de Medina en dos oportunidades. Sin embargo, Pérez le da la vuelta, lo lleva a las cuerdas, pero Medina se sale elegantemente. Jugándosela el venezolano Jesús Pérez en este momento. Recto de izquierda de Pérez ahora. Derecha de Medina, ahora se va Pérez hacia las cuerdas. Medina el que está tomando la iniciativa, se agarra inmediatamente Pérez allí. Suena la campana, termina este asalto. Este sí fue favorable a Brian Medina. Van al round 8, creo que es el último round de este combate. Un poco de sangre allí en el rostro del venezolano Jesús Pérez.
luego de este asalto. Nos despedimos, pero la transmisión sigue en vivo para todos ustedes por acá, por su canal Boxeo en las Venas. A ver, algo ha pasado allí. Bueno, no entendí qué pasó, pero el venezolano Pérez no va a salir para el octavo asalto. La verdad, no entendí qué pasó. Lo veía en buen momento, lo veía haciendo muy buen trabajo. Pero bueno, ya tendremos de parte de él y sabremos qué pasó por ahí. El triunfo para el dominicano ante el abandono del venezolano, que no salió para el octavo asalto. Lo dejamos allí en la transmisión del siguiente combate entre Ronald González y su rival dominicano.